Y Zoé Robledo, porque me buscó, que le urgía hablar conmigo el viernes, el jueves, y fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto de el seguro, y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar, garantizar el derecho del pueblo a la salud. Le di un abrazo, porque uno tiene que saber en dónde es más útil en un proceso de transformación.